Mm. Tenemos a Carlos Ovales, muy bien, Paulina Carlos, oh, quito que Hugo y entró Hugo, entrado Hugo, voy a mandar mensaje a Hugo. Me duele mi cabecita. Ay. Creo que solo vamos a revisar la, la tarea, chicos. Bueno, vamos a ver. Ok, entonces aquí, Nina, sí me faltó. ¿Y si, si hiciste toda la tarea, Nina, o nada más hiciste esta hoja? Profe, digo, teacher. Dígame. Eh, Igual... Teacher. De esto me gusta que me digan, profe. Me gusta okay. más que me digan, profe. Profe, es que yo, yo estaba... Es que en mi casa casi no hay luz. O sea, sí. Entonces yo estaba revisando que se miraba bien, que no fuera tan oscuro, no, entonces le tomé foto, entonces digo, ahí lo dejé, y dije, ah, bueno, entonces ya iba a terminar lo que seguía. Sí. Entonces ya que terminé, le piqué a la palomita, y se envió, y fui con la otra, y ya escribía, y ya no pude okay. quitarla. Ah, bueno, pues me lo subes en la tarde, ¿no? Sí, y, y lo corriges, ahorita lo vamos a hacer y ya, ya corriges, ¿no? Ahorita si quieres tenlo en la mano y te vas corrigiendo tu tarea, ¿no? Are you happy? Sí, cher, pero, pero no puedo quitarla, no, no sé dónde quitar eso. Ah, mira, se devuelve, fíjate, fíjate cómo lo voy a hacer, voy a darle clic aquí, te lo voy a devolver para que lo vuelvas a subir, ¿sale? Sí, ok. Igual, Nina, aquí mira, usaste el list con el day, no se juntan, o sea, si aquí en la dos tenemos el day, Mira, te pongo esto. Si te dan como sujeto el day, si tú vas a usar el day, tú no usas este, mira Liz, no lo usas. Tú usas el R, porque el day solo le gusta juntarse con el, con el R. Son amigos. El day no es amigo del de Liz, no, se caen gordos. El day dice fuchi a Liz, dice Nina. Uh -uh. El day solo le gusta juntarse y jugar con el ar. Así son ellos, Nina. Jamás, jamás se va a juntar el day con el Liz, jamás. Ni aunque hagan las paces, ni aunque yo les diga sean amigos, no, jamás. Jamás de los jamás son. Jamás se van a entrar. El day nada más va a ser con el A. ¿Cómo la ves, Nina? Y aquí, sí. aquí, aquí compárteme, Nina, ¿qué, ¿qué sintió aquí? Se le olvidó la relación que existía esta entre ellos, la amistad que había entre ellos. Se, les, se le olvidó a usted. ¿Y se le olvidó? ¿Qué sentiste sí, aquí? Mucho. A ver, compárteme. Porque yo como maestro quiero saber para, para ayudarlos. ¿Qué, ¿Qué sentiste cuando estabas haciendo esa relación aquí? Es que, pues, se me olvidó. Sí, se te olvidó, ¿verdad? Bueno, Porque... sí, en este caso, chicos, fíjense, cuando van a hacer una tarea como esta, o sea, si se les olvidó, yo, yo, yo me pongo en el lugar de ustedes, la verdad también, como estudiante. ¿Qué haría yo como estudiante si se me olvidó? En este caso, fíjense, yo como estudiante, yo lo que haría sería, pues, obviamente, investigar, buscar. O me habían dicho, profe, se me olvidó la relación que existe entre los auxiliares y el sujeto. Ah, no hay problema, Nina. Perfecto. Te mando esta hojita que está aquí. O otra de otra forma y te la envío. Mira, aquí está la relación que existe en ellos. Eh, y ya te digo yo, mira, el Arson es amigo de estos, el AM es amigo de él y el ICE es amigo de estos. O sea, también pudieron haberme dicho, pudieron haber buscado entre el material que les he enviado, o sea, cosas así. No se queden con dudas nunca. Yo, yo siempre les contesto, o sea, ustedes mándenme mensajes, cosas así, y yo les voy a contestar, créanme, y les voy a ayudar. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya saben su punto débil y lo que tienen que trabajar, ¿no? Y aquí yo se los estoy mostrando. Veamos aquí, este es el de Yaretsi. Yaretsi tuvo unos pequeños errorcitos. Vamos acá. Yaretsi, aquí por ejemplo, aquí sí supo relacionar el arc con el day. Pero creo que por una. Creo que lo que le pasó aquí a Yaretsi en las 5 es que vio a Joe y vio solo una persona. Pero no vio el N y Mr. Sánchez. Entonces, que son dos personas. Y como son dos personas, pues ya es el day. Y aquí no los está dando el day. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver eso también. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, no se diga más. Ah, bueno. Antes voy a regresarlo, ¿no? Le voy a regresar para que me corrijan y me vuelvan a enviar. Le voy a regresar a Yaretzi. Devolver. Fíjense aquí. Ya a la tarde me lo van a enviar, entonces se lo devuelvo aquí a Nina. Vamos a devolver la tarea. Vamos a devolver aquí a Leslie. Muy bien, le vamos a devolver. Devolviendo. Y le devolvemos a ver a José Armando de ella también. A José Armando le vamos a devolver porque tuve errorcitos ahí. Hola, Armando. Saludos si me estás viendo. Hay que mandar la tarea esta tarde. Le devolvemos aquí a Carlos. Muy bien. Aquí a Carlos. Ok, tenemos. A Ashley no le voy a devolver. Tampoco a Nielin. Y por aquí tenemos a Abril. Le voy a devolver a Abril. Muy bien. Y a los que les devolví en la tarde, pues sí me tienen que enviar de nuevo la tarea corregida, por favor. Esa va a ser su sí. tarea de esta semana, ¿no? Pero sí tiene que ser para hoy, chicos, no para. Mande. Solo en esa me equivoqué. Uh, no, no te cheque más. ¿Quién me habla? Leslie. Sí. Leslie. Ahorita te, te reviso, Leslie, otra vez si quieres. Déjame ver al buscar el tuyo el de Leslie 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 vamos a ver por acá es ahorita es que pues sí como es mucho y es muy, pues, pues mucha tarea y de muchos ver todos pues ahorita ustedes lo vamos a hacer todo ahorita y, y ahorita quiero que ustedes se corrijan ¿Están County está no esto te salió bien mira Are we ready Are the kids ¿Eso está bien Yes they are Yes they are Yes, they are. yes he is Yes, it is. Ah, no, aquí te salió mal, porque este es R. Aquí te salió mal este detallito aquí. Mira, acá te salió mal. Est Apples es el day, no es el it. Es el day. Yes, it is. Ok. Yes, she is. Yes. Yes, I am. El I. El I, el yo, jamás se escribe en minúscula. Siempre en mayúscula. Are you students? Yes, we are. Muy bien. Am I early? Yes, I am. Muy bien. Pues ahí te sale. Eso son unos detallitos nomás. Vamos a ver por acá. Y ahorita ustedes se van a corregir ahorita que yo que hagamos ahorita las preguntas. Dice. ¿Is Anna a teacher? Is your student? Oh, parece bien esto. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver la otra de Leslie. Are horses very fast? Okay. Are you studying English? Te falta la H. Are you too sleepy? Uh -huh. Are bursting. Muy bien, se ve bien esto. O sea, no todo te salió mal. Como que lo primero fue más la primera hoja. Pero ya todo lo demás te salió bien. No, todo está bien esto. Fue como lo primero nomás. Nada más me van a enviar lo que le salió mal, chicos. Lo que van a corregir. Ok. So let's begin. Ahora sí, miren. Esto lo vamos a usar como clase también. ¿no? Vamos a usarlo como una clase otra vez de repaso y hacer preguntas. Esta práctica, ¿cuál es el objetivo de esta práctica? Vean aquí, miren. Vamos a ver el objetivo de esta práctica. El objetivo de esta práctica es que ustedes y yo nos demos cuenta de la relación que existe entre. Los auxiliares, el am, el is y el are, y lo que es el sujeto. Fíjense, ¿qué sujeto aquí me está dando? El you. Entonces, ¿cuál de estos tres auxiliares se junta con este amiguito, con el you? Pues el are, ¿verdad? Aquí está hecho ya. El are. Are you? Entonces, pues la, la pregunta va a iniciar: Are you? Ok, are you? Muy bien. Are you? Porque el are se junta con el you. No se junta con el am y con el is, dice la Fuchi. Entonces, tenemos aquí en la 2. ¿Quién es el sujeto en la 2 El Day Y dice el Day, Yo no me junto con el am. Tampoco me junto con el is. Yo solo me junto con el are. Somos amigos, dice. Entonces la pregunta lo voy a hacer. Are they? Ah, bueno, entonces va a ser aquí el are. El R va a ser r they. Y si yo quiero hacer una oración, pues va a ser They Are. Fíjense, como oración es They Are, como pregunta es Are There. Fíjense la diferencia. Ok, en la 3 tenemos al He y dice el He. Yo no me junto con el A. Mm -mm, no me cae bien. Tampoco me junto con el r Puchi, mm, Muy grosero dice. Yo sí me junto con el is porque él me cae muy bien. Y solo me voy a juntar para siempre con él, con el Is. Ok, dice el IS. Entonces, el auxiliar que yo voy a hacer para usar para esta pregunta es el Is. Ok, Doki. Y la pregunta va a ser: Is he absent? Wow. ¿Él está ausente? Uh -huh. Are they here? Están ellos aquí. Are you happy? ¿Eres tú feliz? Vean acá, miren. Acá qué sujeto tenemos el she. Y dice ella: Yo soy una niña. Yo no me junto con el am. Mm -mm. La otra vez. Ni me quiso invitar una nieve ni, ni, ni ir a jugar con ella, nada. El ar es muy sangrón. No, yo no. Jamás me voy a juntar con él. Yo solo me junto con mi amigo Elise. Solamente él y yo jugamos, dice. Y hacemos la tarea junto y todos. Entonces, es Elise. Yo solo dice, sí, me voy a juntar con Elise. Entonces dice Elise, ok. Dice, entonces vamos a hacer una pregunta. Y va a iniciar la pregunta: Is she a student? Is she a student? Entonces, así se hace la pregunta. Porque primero es el auxiliar. Is she a teacher? Is she a teacher? ¿Es ella una maestra? Y, si, y como oración como respuesta sería ella es una maestra. Fíjense, si yo cambio aquí el is si y lo pongo aquí en el medio del she la, yo voy a decir she is a teacher. Ella es una maestra. Esto es una oración, pero esto sí es una pregunta, chicos. Si les surgen preguntas, dudas, díganme, por favor, me pueden interrumpir, parar como, como gusten. Ahora vean aquí, ¿qué sujeto yo tengo aquí? Ah, tenemos al I. El I, o sea, el yo, siempre va a ser mayúscula. Jamás, jamás nosotros vamos a usar el I. Jamás nosotros vamos a usar el I. Así, miren, como minúscula. No, jamás, 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 jamás se usa minúscula. Siempre va a ser mayúscula. F, el I. Siempre. Entonces, el I se junta con el R, Nombre. Jamás dice. ¿Se junta con el I? No. El I solo se junta con el chi, con el he y el I. Entonces, yo no me junto con él. El. el I solo se junta con el AM. Nada más hace amistad con el AM. Y el AM solo se junta, se junta con el I. Jamás se junta con otro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una pregunta? Le dice Lai a Lam. Ok, le dice Lam a Yo voy a ir primero para hacer una pregunta. Ok, vamos a me voy a colocar aquí, le dice Lam, y ya vamos a hacer una pregunta. Am I late? Dice. Am I late? Ok, ¿qué significa am I late? Estoy yo tarde. Estoy, llegué yo tarde. Estoy yo tarde. O sea, es como, obviamente nosotros no decimos, estoy yo tarde, sino que decimos nosotros, llegué yo tarde o estoy tarde. O sea, hay otras formas, nosotros lo interpretamos de otra forma. Nosotros, aquí lo que tenemos que interpretarlo, ¿cómo lo decimos nosotros? ¿no? Llegué yo tarde, o sea, estoy tarde, pero se dice, am I late? Fíjense, am I late? ¿Y cómo le respondemos a esa persona si, si llego, si, si llego tarde? Pues, yes. Yes, you are. Yes, you are. Sure. Mande. Yo tengo una duda ahorita que dijo del I. Ok, dígame. Siempre en bueno, mayúscula, no importa la oración. Así es. No la importa. Función. No importa. Jamás. Jamás va a ir. Jamás vas a usar el I. Así en minúscula. Jamás. De los jamases. Jamás de los jamases. Así, fíjate. Siempre. Ok, muchas gracias. Oh, ya eso no. es el mismo. ah Ok, siempre va a ser mayúscula, siempre, siempre, siempre. Ok, entonces veamos por acá. Veamos el 6, el número 6. Let's take a look at number 6. Tenemos aquí el we. Ah, yo soy el we, dice. Y como yo soy el we, yo no me junto con el A y tampoco me junto con el I. No, no, no. Yo solamente hago amistad con el A, nada más. Y si quiero hacer una pregunta, el A. Se va primero, inicia primero. Ok, dice el R. Entonces, vamos a ponernos aquí. R. Y otro detalle: siempre que hagamos una pregunta o una oración, chicos, siempre la primera palabra mayúscula. Miren. Vean cómo yo estoy escribiendo todo en mayúscula. ¿no? Así sea una oración, una respuesta o una pregunta. Ay, mi cabecita me duele. Ay, ay, ay. Esto de tener COVID, chicos, es muy feo, la verdad. Cuídense mucho, puse cubrebocas, porque también así ustedes van a cuidar a sus papás, a sus hermanos, con los que ustedes conviven. Porque es muy feo. Porque con una persona que se contagie, pues contagiamos a todo el mundo. Con los que vivimos, con los que nos rodeamos. Oki doki, chicos. Entonces, veamos acá, miren. Vean aquí. Veamos, analicemos aquí el sujeto este que está aquí. Vean aquí. Vamos a subrayarlo. Lo voy a subrayar porque aquí tengo yo dos personas. Miren. Yo aquí tengo en el número 7, tengo al you y tengo a Paul. Fíjense cómo se pronuncia Paul en inglés. Paul. Fíjense, se pronuncia Paul. Pero tengo dos personas aquí, el you y tengo a Paul. Pero siempre que estén unidos dos objetos, dos cosas, dos personas por la palabra and, que significa y, se va a convertir en plural, en un sujeto plural. Se va a convertir. Entonces, esto como ya, esto no es una persona, ya son dos. Entonces, ya lo representa otro pronombre. Ya está representado por otro pronombre. Ya no es el you nada más, miren, ya no es el you. Entonces, veámoslo aquí. Vámonos para acá. Vámonos para acá. Ok. Entonces, dijimos que tenemos a... Déjenme hacerlo más grande. Vamos a ver. Cha, 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 cha. Tenemos al you. Dijimos que tenemos al you, ¿verdad? Tenemos al you. And Paul. Entonces, ¿cuál de estos tres, de estos amiguitos, perdón, es? ¿Quién será? El I. El she, el he, it, we, you, they. Bueno. Pues resulta que como son dos, no puede ser singular. Ah, bueno, creo que me va a servir más otra tablita. Esta no. Bueno, vamos para acá. Vámonos para acá. Vamos a ver. No, a ver. Esta que está aquí sí me va a servir. Esta que está aquí. Véngase para acá. Veamos para acá. ¿Qué pasó, Leslie? Uh, dice Leslie. Yes, sí puede ir al baño, Leslie. Aquí me hubiera preguntado. Ok, entonces. <coughs> veamos acá. Dijimos, okidoki. Vamos a ver dónde escribir. Tenemos nosotros el, el you. Dijimos el you. Y tenemos a... La otra persona que se llama Paul. Acá está. Tenemos a estas dos personas, ¿no? El you, que es singular, es este que está aquí, ¿verdad? Porque es una persona, ¿no? Singular, miren. Es una persona. Recuerden que hay dos you. El que es plural, este, de dos o más personas. Y el singular, que es una persona nomás. Ah, pues este you es este, porque es uno nada más. Tenemos a Paul. Paul es hombre, ¿verdad? Entonces tenemos aquí a Paul y Paul es el he, vean, Paul es el he. Y tengo aquí yo dos singulares, mira el you y Paul. Estos dos amiguitos tienen que ser representados por alguien. Entonces no va a ser, no va a ser el, el I, no va a ser el you, no va a ser el she, el he, el it No va a ser ninguno de estos porque ya están unidos. Estos dos están unidos. Por el end. Veamos acá. Están unidos por el end. Entonces, están unidos por el end y se convierten ya en una sola persona. Entonces, ¿quién viene siendo ellos dos? ¿Quién viene siendo? Pues tiene que ser uno de estos tres. Tiene que ser uno de estos tres. Entonces, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este you. Va a ser este you. ¿Por qué? Ahora les voy a decir por qué. Estos dos amiguitos que están aquí, vean aquí, es igual a este you. Es igual a este you. ¿Por qué? Y esa matemática, profe, ¿dónde la sacó? Ah, bueno, les digo. Resulta que es así, miren. Yo tengo el you, ¿no? Que es aquí. Segunda persona y es singular. Entonces, siempre que yo esté hablando en segunda persona estoy hablando aquí en segunda persona o sea el you y tenga yo aquí otra persona más entonces esta segunda persona singular pasa a ser segunda persona plural entonces ya, ya no nada más estoy hablando del you de tú nada más una persona no ahora ya no va a ser tú ahora van a ser usted ustedes vean aquí entonces ya no va a ser nomás no nomás va a ser vas a ser tú una sola persona no se incluyó otra entonces ahora va a ser ustedes ahora se convirtió en plural y lo mismo puedo hacer para esto miren les voy a mostrar otro caso si por aquí si por ejemplo imagínense que les diga yo así eh, que le diga que diga esto Carlos en I. Ah, mira, Carlos en I. Ok. Tengo a dos personas aquí. ¿Ah? ¿En, qué, ¿En qué persona estoy hablando? ¿En primera, segunda en tercera? En primera, mira, aquí está el I. Ese es el que me dice en qué, en qué estoy hablando, en qué persona. Ah, estoy hablando con el I. En primera persona, perdón, estoy hablando. Ok. Pero no nomás estoy yo. También tengo a Carlos. Ah, ok. Entonces. Este que está aquí, vean acá, el I y Carlos, otra persona más, se va a convertir en cuál? Estos dos, ¿en quién se convierte? Se convierte en el Wii. Vean aquí, ¿por qué se convierte en el Wii? Porque si fuera el I solo, pues sí sería singular, sería primera ser persona singular. Aquí, pero ahora ya. Me estoy contando yo, primera persona singular, y me estoy contando otro más. Entonces ya ya este ahí. Esta primera persona singular se convirtió en primera persona plural, porque ya somos dos. Entonces se convirtió en el en el we se convirtió por aquí, miren. Se convirtió en el we. ¡Ay, oh, nanita! Increíble, se convirtió en el en el we. Oh. Acá está, mira. Ahora es el we. Lo mismo me puede pasar aquí. Bueno, si yo por ejemplo tengo aquí, tengo a Leslie, pues, o puedo decir así, she and Leslie. Ah, oh, mira, she and Leslie. El she, pues es tercera persona. Acá está, mira. El she es tercera persona. Pero si el she es solo nada más, pues sí es, se queda así solo, es el she. O, sea, o, o supongamos que tenga yo aquí Leslie. Ah, bueno, Leslie, Leslie, perdón, no, Leslie. Pues Leslie es el she, ¿verdad? Pero si yo agrego otra persona más, otra mujer o, o un niño, o sea, bueno, pues entonces ya no va a ser singular. Ya no va a ser singular. Entonces, ¿ahora qué va a ser? ¿Qué va a ser ahora? Pues va a ser plural, ahora va a ser el they. O sea, ¿por qué? Porque estoy sumándole una persona más al singular y ahora va a ser el they. Entonces, esa es la lógica de cómo funciona esto, chicos. Esa es la lógica. Entonces, veamos acá de nuevo lo que es donde estábamos. Tengo yo aquí el you segunda persona. Y tengo otra persona más, entonces se convierte esto en el you plural. Este es el you singular y este es el you plural. Entonces, dice el you. Okay, el you, ¿con quién se junta de estos tres? Carlos. A ver, Carlos, que me diga. Carlos, ¿con quién se junta el you? Tú dime, ¿con quién se va a juntar? ¿Con quién se va a juntar, Carlos? Dime. Con... Y aquí te ayudo, mira, te voy a ayudar con esto, mira, fíjate, ¿con quién se va a juntar el U? Fíjate aquí, mira. A ver, ¿con quién se va a juntar el U? Con el R. Con el R, viste. Se va a juntar con el R. Entonces tú aquí vas a escribir para hacer la pregunta el, el R. Entonces imagínense, chicos, hay que practicar mucho. Y estudiar, hacer ejercicios, tareas. Porque cuando uno va a hablar inglés, todo esto que les estoy enseñando se tiene que venir así, ¡pum! En un segundo se les tiene que venir. Porque cuando vamos a tener una, una conversación, pues decimos, hey, ¿Are you and Paul ready? ¿Are you and Paul friends? ¿Ok? Cosas así. O sea, tenemos que pensar así rápido. Nosotros tenemos que saber de memoria esta relación para hacer preguntas rápido. Hey. Is she your friend? Are you and her friends? O sea, cosas así tenemos que pensar rápido. Tenemos que saber esa relación que existe entre ellos, esa amistad. ¿Sale, vale? Okidoki. Entonces, tenemos aquí, miren, ah, miren, tenemos a Roberto y Elena aquí, miren. Tenemos a Roberto y Elena. Ah, pues vamos para acá, miren. Tenemos a Roberto y Elena, miren por aquí. Ah, vamos a ver esto, miren. Tenemos a Roberto, vamos a poner por acá, vamos a ver, vamos a ver escribir esto. Tenemos a Roberto en Elena, ¿ok? Roberto es el he, Elena es el she. Ah, pero ya, nos, ya no nomás estamos hablando de uno, estamos hablando de dos, entonces es el de... Estos dos amiguitos son representados por el day. Y con el day, ¿a quién vamos a usar? Entonces, Roberto y Elena, ¿quiénes son? Son el day. Ok, dice el day. ¿Y yo con quién me voy a juntar? A ver, Nina, ¿con quién se va a juntar el day? ¿Con el am, con el is o con el R? A ver, ¿Con Nina. No? ¿Con quién, perdón? Con el no? Con el R, correcto. Con el R. R. Así Nina pronuncia el R. Se va a juntar R. con el R. Ah, yo nomás me junto con el R. Y el R dice yo nomás me junto con el D. Entonces, por esa razón, chicos, fíjense. Aquí usamos el R. Porque Roberto y Elena son el they. El ¿Se fijaron? Son el they. Pues ahí está. Oh, veamos aquí. Miren, tenemos a Emily. Emily. Y Emily, ¿qué pronombre es? Pues es el she. Sí. Es el she. Ay, ¿por qué el she nomás? Ah, pues, pues es que es el she y que nada más es una persona, Emily, y Emily, pues es mujer y es el she. Entonces aquí está más fácil. Entonces, bueno, entonces como es el she, pues aquí a quién voy a usar, ¿Qué, con quién se va a juntar el she, con quién se va a juntar ella, con el am, el is o el are. El is. Con el is, correcto. Gracias, Luis. Con el is. Ahí está. Bueno, veamos aquí, miren. Tenemos aquí el you. El you singular. Pues no importa que you sea, si es singular o plural, porque los dos you se juntan con el r. Con el r nada más se juntan. Entonces veamos. Aquí, aquí vamos a usar el, el r. Ahí está. Así de fácil. Y esto que les enseñé aquí es la lógica que tenemos que usar para saber cómo vamos a usar nuestra, cómo vamos a iniciar nuestra pregunta. Esta lógica, chicos, que les estoy in, in, enseñando aquí, se usa increíblemente para todos estos, para todos, porque los question words también se usan con estos auxiliares, con todos los auxiliares. O sea, los, todos estos auxiliares que ven aquí se usan con todos los question words. Y todos estos verbos modales llevan auxiliares también. Entonces, estos amiguitos se juntan con estos y se juntan y se juntan con estos que están aquí. Increíble. O sea, esta relación que estamos haciendo aquí, que están ustedes aprendiendo ustedes aquí, la vamos a usar en todo, en todo. Son las bases, son las raíces de esto es importante que de memoria ustedes se sepan esto que está aquí muy importante de memoria bueno, vamos a continuar, ahora sí, vamos a hacer las preguntas, bueno fíjense aquí vamos a hacer las preguntas, tengo yo aquí el G ¿qué auxiliar voy a usar con el G a ver, dígame is. el i es correcto Yaretz, sí. entonces mi pregunta va a iniciar así Is he a student? Ahí está. Is he a student? Yes, he is. Ok. La siguiente. Tengo el day. Aquí tengo el day. ¿Qué auxiliar uso con el day? El are. El are, are. are. Entonces la pregunta va a ser, Are they students? Oh, are they students? Yes, they are. Yes, they are. Aquí tengo yo el she que auxiliar del verbo El be. is, El is, entonces la pregunta va a iniciar, is she, is she from New Zealand, Ok. is she from New Zealand, es ella de Nueva Zelanda, is she from New Zealand entonces, yo tengo que decir, tengo que tomar esa decisión de cuál de estos tres auxiliares va con cada uno de los sujetos, de los pronombres del sujeto. Ok, el que sigue, vamos a ver. Ay, allá donde se me fueron. por acá y por acá. Una vez. Vamos a ver. Y aquí. Ahí está. Ok, el que sigue es: tenemos el you. ¿Qué auxiliar usamos con el you? El R. Are you ready? ¿Estás tú listo? Are you ready? Yes, I am. Yes, I am. Y aquí va a ser, ¿qué usamos con el we? ¿Qué auxiliar usamos con el we? Are. El are. Ok. Are we ready? Are we ready? Are we ready to play? Are we ready to watch TV? Fíjense todo lo que podemos decir con are we ready, con estamos listos. Are we ready to eat? Are we ready to play basketball? Okay? Are we ready to have fun? ¿Estamos listos para divertirnos? O sea, hay muchas cosas que podemos usar con el ready. Ready significa listo. ¿Estás tú listo? ¿Estamos nosotros listos? Are we ready to travel and have fun? Muchas cosas podemos usar con el ready. ¿O esto está listo? Cuando nosotros decimos, is it ready, significa que si ese aparato está listo, que si eso que, que, que es una cosa, un objeto, está listo. ¿Y qué puede estar listo? Bueno, imagínense que queremos jugar PlayStation. Pues el PlayStation hay que encenderlo, hay que entrar, seleccionar el juego y todo eso. ¿Y, y cómo podemos decir si ya está listo el juego, la consola? Is it ready, sí? Is it ready, así. Y mande. Y también cuando estás cargando tu teléfono, exacto. O cuando prendes la computadora, verdad? Is it ready, sí? O, o el carro, o sea, cualquier aparato, o sea, está listo, sí? Is it ready, sí? Para eso podemos usar esa expresión, ¿no? Para eso lo podemos usar. Y si yo estoy, ¿cómo puedo decir si yo estoy listo? Cómo me puedo decir a mí mismo, estoy yo listo, estoy yo listo para aprender inglés, estoy yo listo para ir a la escuela, estoy yo listo. ¿Cómo podemos decir eso? Estoy yo listo. I'm not ready. Eso, muy bien, Odalis. Am I ready? Ahí está, miren. Am I ready? Y podemos agregarle más información. Am I ready to go to school? Fíjense, ¿estoy yo listo para ir a la escuela? O puedo decir, am I ready to go to school? O puedo decir, am I ready to learn to learn English. Yes, I am. Am I ready to learn English? ¿Estoy yo listo para aprender inglés? Ajá, am I ready. Pero fíjense cómo apenas ahorita estamos haciendo oraciones chiquitas. Después vamos a hacer las más grandes todavía. Am I ready? Yes, I am. ¿Y cómo me respondo yo mismo? Yes, I am. Pero también esta pregunta se la no solamente me la hago yo a mí. Am I ready? Yo me la puedo responder y me, y me puedo contestar y me puedo yo contestar Yes, I am. Yes, I am. Pero también esta pregunta se la, la, se la puedo decir a Leslie. Les, a mi amiga le puedo decir Leslie. Leslie, am I ready? ¿Y cómo me va a contestar Leslie? Yes. Esta pregunta también se la puedo hacer a una segunda persona. Leslie, am I ready? ¿Estoy yo listo, Leslie? ¿Cómo me va a responder Leslie? Yes. You are. You are. Sí, usted está listo, me va a decir Leslie. Yes, you are. Entonces vean, esta pregunta que, que me la que la hago con el lamp, no solo me la hago yo a mí. Sino que le puedo decir a otra persona que si yo estoy listo, si yo ya, si la otra persona me ve a mí listo, am I ready? Am I ready? Look at me, Véeme. look at me. Am I ready? Yes, you are, teacher. You're ready, you're ready, go, 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 go. Y ya está. Vean. Yeah. Okay. Let's continue. Vean acá. Are you a doctor? ¿Eres, es usted un doctor. ¿Y qué te va a decir el doctor? Yes, I am a doctor. O te va a decir también, yes, yes, I am. O sea, también te puedo contestar así. Yes, I am, te va a decir el doctor. Bueno, vean la información que tenemos aquí. Yes, bananas are healthy. Oh, vean aquí. ¿Qué tengo yo que preguntar? ¿Son los plátanos saludables? Ok. Y fíjense, ya me está dando el R. Ya me está dando el auxiliar, el R. Ya me lo está dando, miren. Me lo está dando ya. Ok. Ya me lo está dando. ¿Y qué sigue? ¿Quién es el sujeto de que estamos hablando aquí? Pues bananas. Entonces escribo yo aquí: are, are bananas? Bananas healthy. Vean aquí. Así es la pregunta. Are bananas healthy? Yes, dice. Pero aquí está una oración larga. Miren, bananas, que es el sujeto. Bananas are healthy. Pero una, oración, una respuesta corta sería, sería así. permítame. Una respuesta sería yes. ¿Y qué pronombre voy a usar para representar bananas? ¿Qué pronombre? El eat o el day. ¿Cuál de los dos representa bananas? El day. El day, correcto. Yes, they are. Yes, they are, ¿verdad? Entonces vean. Como aquí yo tengo una, una respuesta larga. Bananas are healthy. Plátanos son saludables. Estoy hablando de todos los plátanos del mundo, ¿no? De manera general, de los plátanos. Yes, they are. Vean aquí, miren la respuesta que yo tengo aquí en la 3. ¿Qué estoy diciendo? Taca. Taca aquí es el sujeto, miren. Taca es a nurse. Taca es una enfermera, ¿no? Esta es una oración, miren. Taca es a nurse. De esta oración yo tengo que sacar una pregunta, ¿no? Y como siempre les he dicho, las, las preguntas siempre las vamos a hacer en forma positiva, nunca las vamos a hacer en afirmativa. Entonces, si yo quiero saber si Taca es un nurse, ya me está dando el auxiliar, miren. Entonces, el auxiliar va primero. ¿Por qué el is? Porque Taka es el she. Por eso es el is. Por eso estamos usando el is. Porque Taca es el she. Entonces, yo voy a iniciar mi pregunta. Is Taca. Los nombres de las personas siempre van con mayúscula, ¿no? acá A nurse. ¿Puedo yo hacer la pregunta así? Vean. ¿Estaca a nurse? También la puedo hacer así. Vean, miren. Is she a nurse? Pero ¿cuál es más correcto usar? Chef, Mande. Menos de un minuto. Ok. Muy bien. Eh, entonces, muy bien. Ok, nada más ya. Ok, chicos, eh, son las 11:20. Regresamos a las 11:35. ¿Qué les parece? ¿Sí? Vamos a descansar sí. un poquito. Regresamos a las 11:35. Si quieren, ya se pueden salir. Adiós. 15 minutos, descansen 15 minutitos. Regresamos a las 11:15.